No es secreto que nosotros hemos trabajado arduamente para convertir a Puerto Rico en un destino que esté abierto para hacer negocio y que pueda servir como conector de las Américas y del mundo entero. Una plataforma de innovación también y que nos permite entonces retener nuestros recursos humanos. Y el anuncio que estamos haciendo hoy es un microcosmo y va en dirección para lograr todos esos objetivos. Se trata de la expansión de Honeywell Aerospace aquí en Puerto Rico para poder crear 100 nuevos empleos en áreas de alto calibre de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, software engineering, entre otras, y trayendo consigo un knowledge transfer importante para nuestra isla. Honeywell ha sido un gran colaborador y actor en lo que nosotros aspiramos sea una de las industrias de mayor crecimiento y de mayor conectividad a través de todo el mundo aquí en Puerto Rico. Pretendemos hacer un hub y en ese hub queremos tener todos los componentes, aeropuertos, recursos humanos y las grandes compañías que nos ayuden a desarrollar. Honeywell, desde que llegó aquí a Puerto Rico, ha tenido un compromiso de expandir y de trabajar y se ha hecho de manera competitiva, ¿verdad? Es importante resaltar que esto se trae a la consideración de la matriz esto a nivel nacional e internacional y se determina cuál sería la sede más factible para hacer esto y gracias al trabajo que se ha hecho con Prisco en Puerto Rico, pues se ha podido hacer un caso muy favorable para Puerto Rico. Yo quiero agradecerle también al señor alcalde de Moca, quien ha sido un anfitrión extraordinario en toda la trayectoria de Honeywell aquí en Puerto Rico y agradecerle de la misma forma a Honeywell, porque no tan solo están apostando en Puerto Rico, no tan solo lo han demostrado, y están ayudando a retener ese recurso humano. Es importante recordar que tras la devastación de María, fueron principales actores ayudando particularmente toda la región del noroeste en Puerto Rico y con el liderato del señor alcalde de Moca. Así que hoy un anuncio nuevamente, Puerto Rico está abierto para hacer negocio, tenemos el recurso humano, tenemos la capacidad de expandir, nos estamos convirtiendo en un conector importante en la industria aeroespacial a nivel regional y la aspiración es a nivel mundial y mucho le tenemos que agradecer al esfuerzo de nuestros stakeholders pero también al liderato del secretario Manuel Lavoy para lograr esta iniciativa. A mí me gustaría, dicho eso, que varios compañeros se puedan dirigir ante ustedes, comenzando por Manuel Lavoy, señor secretario de Trabajo, también para hablar del impacto laboral que esto tiene, particularmente en la región, el señor alcalde, y el ingeniero Luis Ramos, para que nos hable un poco sobre el rol, lo que significa esto para Honeywell y para Puerto Rico, secretario. Muchas gracias, señor gobernador, y buenos días o buenas tardes a todos los presentes. Como dijo el señor gobernador, estamos bien contentos de que se está haciendo este anuncio por parte de la empresa Honeywell. El sector aeroespacial es un sector que sigue creciendo en Puerto Rico, un sector muy importante. Emplea cerca de unos 5.000 personas directas aproximadamente en todo Puerto Rico. Invierten un poco más de $400 millones todos los años. Y es una industria que tiene un promedio salarial de cerca de $60,000 al año. O sea que estamos hablando de que son muy buenos empleos y eso promueve la economía, no solo en este caso del municipio de Moca y donde están también las otras instalaciones en Aguadilla, sino también ese sector oeste donde se concentra el sector aeroespacial de la isla. Nosotros seguimos trabajando, implementando la política pública del señor gobernador, de que este sector siga creciendo, no solo en los jugadores que ya están en el área oeste, hay otros jugadores
que están en otra parte de la isla, que también tienen muchísimas intenciones de seguir invirtiendo en la isla. Y yo creo que ese sector va a estar bien posicionado para seguir apostando al desarrollo económico de Puerto Rico. En el caso de Honeywell, bien importante resaltar varios puntos. Más o menos para finales de 2017, logramos anunciar una colaboración que tiene la Universidad Politécnica en La Torrey con Honeywell, donde ellos donaron un laboratorio para pruebas de interferencia electromagnética, la cual resalta la importancia que tienen estas empresas cuando colaboran directamente con nuestras universidades y nuestros estudiantes. Como dijo el señor gobernador, a principios del año pasado se anuncia la primera expansión reciente, donde se aumenta 50 empleos para Moca, con una inversión de cerca de 3 millones de dólares, y ahora esta segunda expansión de 100 empleos adicionales, con una inversión aproximada de 2.3 millones de dólares. Estamos hablando de centros sumamente importantes en el área de Moca. Estamos hablando del laboratorio de ingeniería y de pruebas. En Aguadilla es el centro de servicio que le sirve a todo Honeywell fuera de Puerto Rico, en el resto del mundo. Y resalta que Puerto Rico realmente es un jugador global y que somos competitivos y que se siguen implementando las políticas públicas del señor gobernador para poder hacer de que Puerto Rico esté abierto a los negocios. Y que cuando competimos de tú a tú con otras jurisdicciones que se quieren llevar estas actividades, o cuando estas actividades se dan de expansión, que Puerto Rico esté en esa posición de poder capturarlas, que ese mensaje está calando en una colaboración directa con el sector privado. Y quiero también resaltar que tenemos una relación directa con el Instituto Aeroespacial y Aeronáutica en Aguadilla, con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y es el tipo de actividad y colaboración que nosotros queremos que suceda en el resto de los sectores. Así que enhorabuena, muchas gracias a Honeywell, muchas gracias al liderazgo de Honeywell, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de la isla, por seguir apostando a Puerto Rico. Y estamos confiados en que Puerto Rico va en la dirección correcta, ser más competitivo, crear mucho más empleos y llevar ese mensaje de que hay oportunidades. Hay muchísimas oportunidades aquí en Puerto Rico y esto es una muestra de esas oportunidades. Así que muchas gracias. Voy a dejar al secretario, pero quiero reconocer al representante Wilson Román. Gracias, representante de la región. Gracias por su compromiso también y por su ayuda para que este proyecto se lleve a cabo. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a Juan Luis. Seguir apostando a Puerto Rico. Y felicitaciones al compañero Manuel Lavoy, este es otro triunfo también de este equipo de trabajo. Tenemos un año completo donde he tenido el privilegio de estar junto al señor gobernador y el compañero Lavoy anunciando expansiones de negocios en Puerto Rico. El anuncio de hoy yo creo que pone en carne y hueso los indicadores económicos que hemos estado mencionando durante el pasado año, ¿no? De que aunque no estamos fuera de la crisis, ciertamente hay un indicio positivo en nuestro mercado laboral. En el caso de Honeywell, esto es un patrono ejemplar, es un big player en el área oeste. Este patrono con esta expansión va a representar entre 5 a 8% de la fuerza laboral del municipio de Moca. Así que es un patrono grande, como mencionaba el compañero Lavoy. Se trata de empleos bien pagados. Estamos hablando de empleos que pagan entre 30, 35, 40 dólares la hora, que es 2, 3 y hasta 4 veces más que el salario promedio en Puerto Rico. Y a mí uno de los asuntos que me impactó conversando con los ejecutivos de la compañía también es las historias humanas que están involucradas aquí. Compartían conmigo sobre el periodo de reclutamiento, cómo contratan a personas jóvenes. Y ellos mismos pueden ver cuando viene esa oferta de empleo, mientras ese joven le comunica a su familia que tiene una oferta de empleo en Puerto Rico, que se queda en Puerto Rico, que ya no se tiene que ir. Así que ciertamente es un anuncio de impacto y nuevamente, gracias por votar a Puerto Rico. Buenos días, mi nombre es Luis Ramos, soy el director de operaciones para las facilidades de Moca y director de ingeniería para las operaciones en Puerto Rico. Nos complace estar haciendo este anuncio hoy en compañía del honorable gobernador Ricardo Rosselló y del secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy. La ayuda de ambos ha sido invaluable para poder llevar a cabo, ¿verdad?, lo que hoy se está anunciando. En adición a eso, ellos tienen un extraordinario equipo de trabajo, el personal de Frisco, Julio, José, Víctor, ellos nos han colaborado y nos han dado la mano. No importa la hora que los llamemos, no importa el día,
Viajaron con nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos haciendo la propuesta inicial para este proyecto, hasta altas horas de la noche haciendo las presentaciones. Pero no me queda nada más que expresarle gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y por último, ¿verdad?, queremos agradecerle a nuestros empleados, porque ellos fueron los primeros que demostraron que en Puerto Rico tenemos el capital humano. Y sin ellos, ¿verdad?, fue lo que dio pie a que otros anuncios como este se dieran. Hace un año atrás hicimos un anuncio, ¿verdad?, donde estábamos expandiendo y íbamos a reclutar 50 personas. Esperábamos más o menos que nos tomara algunos 2 años el hacerlo. Lo hicimos en 7 meses. Da testimonio del talento que hay en Puerto Rico. Nosotros reclutamos personas altamente técnicas, con grado de conocimiento altamente técnico, y ahora pues seguimos este patrón, ¿verdad?, con estas nuevas 100 posiciones, que ya van por un poquito más, ¿verdad?, de 100, así que de nuevo siguen las buenas noticias para Puerto Rico, ¿verdad?, y para Juan Nicolás de los Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Nicolás. Buenos días para todos. Yo quiero agradecerle al señor gobernador y a Fomento, a Prisco, al secretario Lavoy y al secretario del Departamento del Trabajo, el apoyo que le ha brindado a esta empresa, que no solamente ayuda a colaborar en la creación de empleo, sino también su compromiso con la comunidad. En estos últimos años, después del huracán, Honeywell brindó apoyo a los municipios del área oeste, brindando este equipo de seguridad para toda nuestra gente. Y tan reciente como el pasado mes de octubre, hemos abierto el tercer centro tecnológico municipal, gracias al apoyo el donativo de computadoras, de escritorios, aire acondicionado. Nos ayudaron a arreglar una escuela que había sido la escuela que estaba cerrada, pues abrió esa escuela para servicio en la comunidad del barrio Cuchillas de Moca, y eso pues gracias al esfuerzo del municipio de Moca y el apoyo de Honeywell. Yo creo que esto demuestra que cuando hay compromiso tanto del gobierno, de la empresa y de la empresa privada, pues logramos los cambios que se necesitan. Así que esperamos que esto se siga repitiendo en términos del apoyo, que pueda continuar la creación de empleo con esta y otras empresas, y de esa manera también poder apoyar a toda nuestra comunidad. Así que públicamente muchas gracias al gobernador, muchas gracias a Honeywell por todo el apoyo que le brindan a nuestra comunidad. Buenas noticias para Puerto Rico. Continúa la expansión de esta industria. Apenas en el 2008 estábamos hablando de 2.900 empleos, ya vamos por 5.000. Estamos hablando de una inversión de poco menos de 100 millones de dólares, ahora estamos hablando de 400. Así que sigue creciendo. Puerto Rico continúa convirtiéndose en ese eje, y le tenemos que agradecer tanto a los actores municipales, dentro del gobierno y por supuesto a Honeywell por este compromiso con Puerto Rico, y seguiremos trabajando junto a ellos para ver si podemos seguir creciendo aún más. En eso estamos disponibles para contestar preguntas. Tengo una pregunta de otro tema, bueno, del tema con Foro Noticioso. Sí, buenos días. Quería preguntarle a usted, gobernador, insistió en que Puerto Rico sigue siendo competitivo. ¿A qué se debe eso? Y al secretario de Desarrollo Económico, si hay algún incentivo, alguna ayuda que le hayan dado a la empresa como tal. Sí, bueno, hay un sinnúmero de razones. Yo creo que, ¿verdad?, los ejecutivos de Honeywell pueden hablar de eso, pero uno, nuestros recursos humanos. Por eso es que es tan importante en el concepto de lo que nosotros estamos procurando hacer como Puerto Rico, que Puerto Rico sea la sede de la nube humana, es retener a nuestros recursos humanos y poder atraer aún más. Dos, por supuesto, los incentivos que se tienen para poder conllevar ellos. Tres, el compromiso de una visión para apostar en algunos de estos sectores, y que se va a cristalizar aún más cuando podamos pasar el código de incentivos para Puerto Rico, donde se va a ver claramente, no tan solo en discusiones internas o en una como esta, sino que se va a poder ver numéricamente por qué se apuesta en algunos de estos sectores. Y yo diría que hay muchas otras cosas de cara hacia el futuro, con reformas estructurales que estamos haciendo aquí en Puerto Rico que benefician estas decisiones. La reforma laboral, reforma de permisos, reforma contributiva, todos son componentes que van ayudando la transformación del sistema
energéticos en Puerto Rico. Obviamente retira una gran presión que tienen muchas de estas industrias y lo convierten en una gran oportunidad. Lo que queremos hacer ahora en Puerto Rico es coger todas esas piezas, atender los problemas crónicos que hemos tenido en el pasado, precisamente como el sistema energético, convertirlo en una oportunidad, y con la reconstrucción yo creo que tenemos una plataforma paralelo a todo esto para hacer una infraestructura en general mucho más fuerte, que invita a aquellos actores a través de todo el mundo a que vean que Puerto Rico es el lugar para desarrollar esta y otras iniciativas, y que estamos abiertos para hacer negocio. No sé si quiero hacerlo. Lo ha dicho básicamente todo, pero yo añadiría unos puntos adicionales. Sin duda alguna, pues el capital humano es la razón principal de la calidad del talento de Puerto Rico, y todas las reformas y una política pública clara a favor de mover los negocios y la inversión en la isla y ser más competitivo. Pero hay algo que el gobernador siempre ha dicho desde un principio, y es un gobierno que facilite, un gobierno que sea un verdadero socio del sector privado. Y yo creo que esto es un ejemplo de eso. Luis estaba mencionando el compromiso que ha tenido las entidades gubernamentales. Aquí tenemos al subdirector, a Julio Benítez, José Castro y parte del equipo de trabajo, que trabajaron mano a mano. Yo creo que la gente tiene que recordar de que Honeywell puede hacer esta inversión en cualquier parte del mundo. Inclusive estamos compitiendo con otras jurisdicciones a nivel de los estados. Y eso se tiene que trabajar, es una relación que hay que trabajar. Darle esa confianza, poder comunicar de las cosas positivas que se están haciendo para que Puerto Rico tenga ese talento y que sea competitivo. Pero esa relación de facilitador, que es un punto cardinal en esto, de la política pública administrativa, es fundamental. Esa relación es clave, al punto de que se sale a la alta gerencia. ¿Por qué hacer esa inversión aquí en Puerto Rico y no hacerla en otra parte de los Estados Unidos que están compitiendo por esto? Así que eso es bien importante. Sobre los incentivos, hoy tenemos la ley 73 del 2008, que es la ley principal para estas cosas. También tenemos la ley 20. La ley 73 es la de manufactura, la ley 20 de exportación de servicios. Y a través de estas dos leyes, empresas como Honeywell pueden acceder a lo que es incentivo económico en dinero a través del Fondo Especial de Desarrollo Económico. Y entonces se logran unos incentivos que se le dan a cambio del compromiso de la creación y la retención de estos empleos bien remunerados a través de un tiempo, la inversión en equipo y tecnología que van a hacer, y sobre todo, como dijo el gobernador, la transferencia en conocimiento y tecnología, y a base de eso es que se trabajan entonces los incentivos. Bien importante hacia dónde nos movemos, como dice el gobernador, el código de incentivos. Bien, algo que hemos mencionado desde el año pasado es que la industria que pertenece a Honeywell ya está debidamente calculado y constatado que tiene un retorno de inversión positivo para la economía de Puerto Rico desde la perspectiva del contribuyente. Dinero que se invierte en estas expansiones, el gobierno de Puerto Rico lo recupera positivamente. Y eso es bien importante. Otro sector que es así es turismo, por ejemplo, las agroindustrias. Son sectores que si apostamos a ellos con incentivos, porque estamos compitiendo con otros lugares para atraer esa inversión, entonces el gobierno lo va a recuperar. Tiene un efecto positivo y eso se ve claramente con el código de incentivos. ¿Pero cuánto fue el incentivo a la empresa? Estamos hablando de cerca de unos 4 millones de dólares en incentivos económicos para lo que es la creación y retención de estos empleos, la inversión en infraestructura, la inversión en tecnología y maquinaria. ¿Eso es total o por esta fase? Eso es por esta fase. ¿Y la anterior, el total cuánto? La anterior, la de los 50 empleos, no tengo el número. 3 millones de dólares, me están diciendo aquí. 3 millones. Pero importante, tiene retorno de inversión positivo de manera transparente. Y por eso es importante el código de incentivos. Gobernador, no hay más preguntas del tema. Okay. Vamos con otro tema. Bueno, se reunió anoche con la senadora Warren. ¿Cómo es? Sí, se reunió anoche con la senadora Warren. ¿Qué discutió con ella? Ella ha hecho unas declaraciones de que el gobierno de Puerto Rico tiene que levantar más la voz hacia Washington, buscar aliados en el Congreso para enfrentarse directamente a la Casa Blanca con la nueva política pública en cuanto al fondo hacia Puerto Rico. Bueno, discutimos varios asuntos. Ya tenía una serie de preguntas sobre cómo estaba funcionando la Junta de Supervisión Fiscal, cuáles eran, yo creo que le llamó mucho la atención la intromisión operacional que ella tiene.
Hablamos sobre los fondos de recuperación. Ella redactó una carta, yo le agradecí el que nos haya dado ese apoyo, pero le solicité que, ¿verdad? Que esto no tan solo se quede en carta, sino que podamos asegurarnos de dos cosas. El número uno, y que ella, ¿verdad?, estaba comprometida con hacer. Número uno, que podamos fiscalizar la llegada de esos recursos a Puerto Rico, los que ya están asignados, y que no se dilaten o que no se detengan. Y número dos, que conjunto con los compañeros en la Cámara de Representantes también, se pueda considerar a Puerto Rico y las necesidades que tenemos en Puerto Rico para aumentar el capital para la recuperación. Esos son varios de los asuntos. También le hablé un poco del proceso de la deuda, y cómo se estaba llevando a cabo. Es un tema que, como bien sabes, ella ha sometido una medida hace un tiempo donde esencialmente exoneraba parte de la deuda y solicitaba un capital del gobierno federal para poder salir de ello. Y le expliqué un tanto dónde que estaba ese proceso para que pudiese tener claridad. Pero yo creo que es lo importante, y ella lo dice hoy en una nota en Político, me parece, que dice que, lo voy a decir en inglés y después lo voy a decir en español, dice que the legacy of colonialism dies slowly. Y termina diciendo, and I think that has to change. ¿Verdad? Dice, el legado, el historial del colonialismo está muriendo muy lentamente en Puerto Rico, y que eso tiene que cambiar. Yo creo, ¿verdad?, sin haber aunque sí hablamos de la desigualdad en Puerto Rico, sí hablamos de por qué es necesario los 600 millones de dólares, precisamente porque los niveles de pobreza en Puerto Rico no son comparables con los niveles de pobreza en los Estados Unidos, y la desigualdad es la más amplia. Ese punto de que el colonialismo es la raíz de esos problemas, porque nos limita los poderes políticos para poder ejecutar, porque tenemos menores recursos para poder responder y porque, como hemos visto en estos días, no tenemos un vínculo directo para poder resolver estos problemas. Es una narrativa que tiene que percolar en los Estados Unidos, y yo estoy más que dispuesto a seguir aumentando los esfuerzos que llevamos en Washington para que no tan solo resolvamos los problemas que ya estamos presentando, tácticos iniciales, extensión de fondos A y B de FEMA, la otorgación de los 600 millones de dólares del PAN Relief, la inclusión de Puerto Rico en el Earned Income Tax Credit, en el Child Tax Credit, por precisamente la situación de pobreza y desigualdad en Puerto Rico, capital para proyectos grandes que impactan a las comunidades como el Caño Martín Peña, y la resolución permanente de Medicaid en Puerto Rico, algo que he tenido un compromiso de la Speaker Pelosi, que se va a trabajar en esta sesión, pues son una serie de iniciativas tácticas que estamos trabajando de la mano con la recuperación, pero recordando siempre que aquí va a haber un problema de raíz en Puerto Rico, y hasta que no se atienda y se liquide el colonialismo en Puerto Rico, siempre vamos a estar sobre todas las condiciones. Sobre eso ella básicamente dice que respetaría la autodeterminación de los puertorriqueños, un poco en un discurso que, además de reconocer que Puerto Rico es una colonia y que hay que acabar con eso, no parece variar en lo demás. ¿Usted pediría más precisión a los candidatos que ahora van a empezar a venir más a Puerto Rico? Uno. Y dos, ella parece sugerir que debe alzarse más la voz hacia la Casa Blanca sobre la desigualdad de fondos o la actitud del presidente Trump con los fondos. Usted le ha pedido una reunión al presidente, no sé si ha habido alguna comunicación anterior. Sí, bueno, nuestro equipo de trabajo ha hablado con la Casa Blanca, pero la solicitud todavía está ahí, y tarde o temprano yo aseguro que ese encuentro se va a dar. Sobre alzar la voz, pues yo le invito a ella. Ella es senadora, ella es candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Que alce la voz, y lo hizo aquí, tengo que reconocerlo, ¿verdad? No la quiero, o sea, no quiero emplazarla, pero sí quiero reconocer que a veces el asunto de Puerto Rico sube
y a veces baja un poquito la discusión. Si verdaderamente tenemos un compromiso, se tiene que hablar con claridad. Y por último, ¿qué yo le pediría a los candidatos presidenciales o candidatos en general? Esto, que digan su posición sobre Puerto Rico. Para mí esto es bien sencillo y yo creo que a veces retorna la retórica de la autodeterminación. Pues mira, sencillo, si creen la autodeterminación, nosotros también hagan un proceso vinculante para que nosotros autodeterminemos, pero que tenga una solución real, porque si no es tan solo discurso. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que yo le he pedido? Yo he pedido varias cosas. Uno, que cada candidato, candidata, congresista que venga acá, se le empuje para contestar la pregunta de cuál es su posición con Puerto Rico en términos del estatus. No una generalidad, ¿verdad? La autodeterminación, esto, el Día de las Madres. Esto, una contestación clara de cuál es su posición y se le va a respetar ante ello. Y número dos, preguntarle a todos los congresistas que han apoyado un proyecto de estadidad para Washington D.C., que si van a hacer lo mismo para Puerto Rico, y que si no lo van a hacer, que cuál es la diferencia. Yo creo que aquí, ¿verdad?, esto, teniendo la oportunidad de que Puerto Rico ya hemos tenido dos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales llegar aquí a Puerto Rico, me sospecho que no van a ser los últimos. Y cada vez que lleguen aquí, tanto nosotros como ustedes tienen la responsabilidad de exigirle una contestación clara y contundente sobre estos temas. Es lo que nosotros estaremos haciendo. Y si no la dan, pues esto, con su silencio contestan la pregunta. Primera vez. ¿Te lo hizo con ella o no? ¿Usted le preguntó a ella? Yo le pregunté si estaba en contra del colonial. Yo no vi la nota que salió publicada hoy. Me sospecho que salió, obviamente, como yo la vi por la noche, que se hizo en algún punto durante el día. Pero yo le exigí, yo le dije, mira, si quieren resolver el asunto del estatus, de la desigualdad, le dije, porque ella ha sido una campeona de los asuntos de desigualdad, se tiene que resolver el problema del estatus y la solución es la estadidad. Ella me contestó que estaba comprometida con resolver el asunto del estatus, lo manifiesta hoy también. Lo que sí vi ahora, que no había visto antes, era un tanto la oración esta de la autodeterminación, y si tuviese otra oportunidad, lo que le diría a ella es gracias, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la autodeterminación en proceso, en expectativa, y en resultado de cada segundo? Primera vara. Sí, gobernador, una pregunta. En todo este asunto del cierre federal, se va dilatando, hay ya cientos de miles, de hecho, empleados federales que no están cobrando. En algunos lugares se ha tratado de ayudarlos de alguna manera. No sé si ya el gobierno aquí está considerando algún tipo de algo que se puede hacer, porque ya van para un mes que no están cobrando. Entiendo que algunos negocios privados, de bancos y eso, ya están haciendo algún tipo de medidas. Pero bueno, para saber si ya hay algún plan para paliar esto. Sí, la contestación es que sí, y gracias por la pregunta. Estamos en los últimos detalles de un proceso que se va a estar ejecutando, y nuestra expectativa es que, ¿verdad?, en las próximas horas podamos anunciarles a todo el pueblo de Puerto Rico cuáles son las acciones que se están tomando, ¿verdad? Estamos hablando de que son 14.000 empleados federales. El número fluctúa entre cuántos de ellos han sido furloughed, pero como mínimo se acerca a 5.000. Y pues ya tenemos una serie de iniciativas que hemos detallado. Se está verificando básicamente los procesos legales para ver si se encaminan o si tenemos que ir a un plan B, pero en las próximas horas le vamos a estar dando el detalle. Cyber News. Gobernador, iba a preguntar sobre eso, pero ya la contesto. Así que la pregunta entonces es,
dado la situación que se está dando en el Instituto de Estadística, lo que ha hecho entonces el director ejecutivo y la demanda que plantea hacer, ¿cuál será entonces la movida que harán ustedes? Y después tengo un punto sobre un proyecto legislativo de criticar con lo de la energía y el marco regulatorio, que sabe que hay una discrepancia y en enero empiezan las propuestas y eso está como que entre en choque, ¿no? Que el proyecto no se ha aprobado, pero ya empiezan las propuestas en el mes de febrero. Sí, lo primero que tengo que decir es que todos los miembros del Instituto de Estadística son cobijados por la Ley 9, ¿verdad? Que están protegidos. Lo segundo que tengo que decir sobre ello es que es lamentable ver cómo el señor Marazzi sigue arrastrando este asunto, menoscabando la proyección del Instituto de Estadística. Esto ya le hemos solicitado, esto no tan solo yo, ¿verdad? Esto, sino distintos grupos a través de Puerto Rico, la renuncia. Y sigue de una manera táctica tratando de postergar y extender esto. Es lamentable que esto se tenga que llevar a cabo, pero confío en que la Junta del Instituto de Estadística estará haciendo el trabajo que tenga que hacer y que ellos pueden estar confiados que ante las amenazas, ante los retos judiciales que se están llevando a cabo, van a estar protegidos por ley esto, y que pueden hacer lo que su juicio les determine sea lo mejor para el instituto y para Puerto Rico. ¿Y lo del marco regulatorio? Lo del marco regulatorio, sí, miren, para hablar, se refiere al 1121, ¿verdad? Como saben, pasó una medida en el Senado, se están haciendo una enmienda en la Cámara y por lo tanto eso va a ir a comité de conferencia. Hay una serie vamos a decir, discrepancias menores, esto que yo espero que se puedan atender en comité de conferencia. Algunos tienen que ver con asuntos de tarifa. La realidad es que si el espíritu de este proyecto lo que busca es tener un regulador independiente, pues al empezar a ya estar trastocando un poco lo que sería la tarifa, limita en lo que sería el espíritu de ese regulador independiente. Pero, de nuevo, los compañeros, Cristian Sobrino, Filip Mesa, entre otros, están colaborando tanto con la Cámara y con el Senado para poder asegurarnos que si ya el 99.5% del proyecto está acordado y hay dos o tres menores diferencias, que se puedan llegar a un acuerdo y pasar al comité de conferencia. Pero lo de la RICO es por proposal, que supone que empiezan en el mes de febrero. O sea, esa parte, ¿cómo va a quedar? Porque si el proyecto todavía no se ha aprobado, es no que eso, ¿no se va a dilatar o eso va a seguir como? No, está. Eso va a seguir. Es que yo escuché un poco esa narrativa y es errada. O sea, el marco transaccional ya está. Ya está, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es hacer dos cosas, robustecer el marco regulatorio y establecer lo que es la política pública del gobierno. Eso es lo que hace este proyecto, ¿verdad? La parte principal de la transacción ya está establecida y debo añadir que ya nosotros habíamos hecho unos cambios al marco regulatorio también, en el sentido de que lo ampliamos y le dimos más poderes, ¿verdad? Y más independencia. Lo que queremos es hacerlo mejor aún. Pero si la respuesta del mercado es algún indicador, y que debe ser un indicador de cómo va este proceso, al tener cinco grupos, agrupaciones, tener interés en lo que es la transmisión y la distribución, rebasando cualquier expectativa que se tenía previa, yo creo que hasta interna nuestra, denota que ya el proceso está maduro para moverse hacia adelante, ya el proceso de transacción está claro, y esto lo que haría es añadirle valor a todo ese proceso, tanto ¿verdad? De la generación como de la transmisión y la distribución. El nuevo día. Sí, buenas tardes, gobernador. Sobre el asunto del instituto, ahora para estar clara, la demanda es contra los tres nominados en su carácter personal, su gobierno va a responder el argumento de que esos nombramientos son nulos, y entonces, además, ¿a cuál ley 9 es la que se está refiriendo? Sí, respondo aquí que no lo son, que no lo son duros, que se evaluó esto, así que ahí está. Es la protección que van a tener, ¿verdad? Que cobija a los
los miembros de la Junta. Tal vez el secretario pueda hablar un poquito más, ya que él es el miembro de la Junta, sobre ese proceso. Pero había una consideración con que pues los miembros de gabinete que son parte de la Junta tienen cierta protección, pero si los que venían del sector privado no la tenían, y en efecto sí la tenían. Yo creo que aquí lo importante es lo que está diciendo el señor gobernador. Los nombramientos son correctos. Yo creo que también se ha ventilado públicamente de que hubo un proceso donde se le solicitó la renuncia al director Marazzi, y que también hubo una resolución unánime por todos los miembros de la Junta para comenzar un proceso de erradicación de cargos y un debido proceso que establece la propia ley del instituto, ya que entendemos que las alegaciones en su contra son muy serias, alegaciones asociadas a violencia doméstica, y que eso incumple con el requisito de la ley que establece de que la persona que dirige el instituto tiene que tener integridad pública. Ese es un proceso que ya está corriendo. Así que lo demás es un asunto que se va a trabajar en los tribunales. Tengo dos preguntas adicionales, Telemundo y Rivera. Yo tengo una pregunta sobre el caso del acuerdo con Ecofina. La jueza ha emitido unas órdenes en las últimas horas, una de ellas reconociendo la legitimación a la delegación del PPD. Ellos habían planteado unos asuntos de cómo se aprobó la autorización legislativa para la transacción, tanto en Cámara y en Senado. En este caso se le reconoce al PPD. Quisiera saber si usted entiende que eso procede, o si usted entiende que esto retrasaría la aprobación de este acuerdo. Y hay una segunda parte, que es que la jueza ha determinado que la Junta tiene que remitir información adicional antes de mañana, sobre un aspecto que ella había ya adelantado que le causaba preocupación, era si ella podía validar la estructura de los nuevos bonos, porque incluso en algún momento planteó que era como ir por encima de la Constitución de Puerto Rico, y vuelve a hacer esa observación pidiéndole más información a la Junta. Parecería que el acuerdo en ese aspecto tiene problemas ante la jueza federal. Bueno, yo no voy a especular de lo que parece o no. Yo simplemente voy a reiterar que aquí hay un proceso, ¿verdad? Un proceso de título 3, análogo al proceso de quiebra. Hemos reconocido cuál es ese proceso. Se ha trabajado con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico para poder hacer llegar a un acuerdo, pero obviamente va a estar en el juicio de la juez determinar si el acuerdo procede o no procede. Para mí es así de sencillo, ¿verdad? Y de la misma forma, si la juez entiende que hay ciertos actores que ameritan standing para presentar algo, pues también es la discreción de la juez. Yo lo que sí, en carácter de ejecutivo, lo que es importante para nosotros es la resolución más pronta posible de esto. Es un balance un tanto de que asegurarnos que ella tenga toda la información que necesite y poder adelantar en la reestructuración y la renegociación de la deuda. Así que el proceso es el que es, el proceso avalado por el proyecto de promesa, donde la juez tiene decisión y jurisdicción sobre establecer si el acuerdo cumple o no cumple. Nuestros abogados, ¿verdad?, están haciendo el caso, otros actores harán el suyo y esperaremos cuál es la decisión. ¿Ustedes están preparados por una decisión adversa, ya sea que la jueza decida enviarlos a renegociar algunas cosas o que decida que el acuerdo no puede ser aprobado? Gran parte de mi trabajo es asegurarme que estoy preparado de múltiples futuros, no tan solo en esto, sino en distintos otros aspectos, así que... ¿En ese caso qué pasaría? ¿Cómo? ¿En ese caso cuál sería? Bueno, yo no voy a hablar del hipotético, porque entonces ahí sí que me pone en una posición de hablarte de todos los múltiples futuros. Yo creo que eso no es beneficioso. Yo esperaría, ¿verdad?, a ver cuál es el resultado de la juez, y con mucho gusto, una vez se emita su decisión, nosotros vamos a hablarle cándidamente y de manera clara al pueblo, como lo hemos hecho, sobre cuáles son los próximos pasos posteriores a esa decisión. Por último, River. Yo, Governor, just about the regulatory bill, we all sort of would like electrical rates to be below 20%, but there was a cap put into the legislation by the House, and I'm just wondering your view on that specifically and how it might affect the
the privatization process and also what a gasoline crisis shoot up to. So you bring, that's one of the considerations, and I understand why, certain of our colleagues would be looking for a cap, but the spirit of the bill is to have an independent, robust regulatory framework. And once you start putting caps and restrictions on the decision-making power that they can have, it really goes against the purpose of the bill. So my hope is that we can find a way to mitigate that, because it does it could affect the ongoing process afterwards. As I don't know how big of an effect it would have, but it could affect it. Based on the notion that, again, if we're saying that market players want a robust and independent regulatory framework, and that bill suggests already what are going to be some limitations to it, then it's going to create, it could create, some problems. Gracias.